de tijeras. Vamos a romperlo. Digo con cuidado, pero pues no tanto. Ahí está. Lo que tenemos aquí es exactamente esto. Un teléfono Samsung S7 Edge, recién super salido del horno. ¿Qué más viene en esta caja? Pues viene el adaptador, que ya quedamos que es europeo porque estamos ahorita en Europa. Esto, si lo compras en, por ejemplo, en México, pues te va a llegar el adaptador correspondiente. Un cable USB, y aquí está un ¿qué? Un conector USB también para que puedas pues conectarlo de nuevo. No hay más. Este no es el empaque exactamente como te va a llegar si tú lo compras. Es un empaque de caja blanca nada más para hacer este unboxing. Y ahorita vamos a ver todos los detalles de esto, que es el más nuevo teléfono de Samsung. Y bueno, vamos a quitarle sus plásticos protectores. Este es el primero, el otro plástico protector. Vamos a encenderlo por primera vez. Ahí está, Galaxy S7 Edge con Android, obviamente. Y vamos a ir viendo algunas de las características que tiene este equipo. Es un cuerpo de metal, esto es vidrio, vidrio. Vamos a ponerlo en español para que nadie me esté regañando. A ver, español de Estados Unidos, ¿no? Para dejarlo así un poquito más neutral. Tiene resistencia al agua, puedes meterlo al agua hasta 1.5 metros con la especificación IP68, entonces aguanta bien. No tiene tapas, está hecho contra agua para que lo metas así, lo sumerjas en agua sin las tapitas que había antes en algunos modelos. La pantalla 5.5 pulgadas, es Super AMOLED 2560 por 1440 píxeles, lo que da una densidad de 534 píxeles por pulgada. La cámara, 12 megapíxeles. Esta cámara tiene una tecnología que es dual pixel. Cada píxel tiene como dos componentes para que tome mejores fotos. De hecho, bajó el número de megapíxeles a 12, pero aumentó dramáticamente la calidad de las fotos. Tiene estabilización de imagen óptica. O sea, adentro hay un lente que ese quiere estar quieto aunque tú muevas el teléfono. Captura video a 2160p. Y la cámara de las selfies, o sea, la cámara de aquí enfrente, es de 5 megapíxeles, también con la apertura de 1.7 para que pues, las selfies salgan mejor. Procesadores, hay dos versiones, Snapdragon 820 o el Exynos 8890. Tiene siempre 4 GB en RAM, 32 o 64 GB de almacenamiento. Conectividad, NFC, tiene por supuesto Wi-Fi, Bluetooth, etc. Batería no removible, 3600 mAh, con cargador rápido, de forma alámbrica el cargador, o también el cargador, hay este que es el inalámbrico, pero también rápido, porque el anterior era inalámbrico, pero lento. Tiene el lector de huella digital, por supuesto. Son las principales características de este, que es el Galaxy S7, el Edge. Este es con 32 GB. Aquí, si le das doble clic, abre de inmediato la cámara, toma rapidísimo las fotos. Me voy a ir aquí a la ventana. Y vamos a tomar una foto aquí de esto que se ve. Pues un edificio. Ahí estamos aquí en Barcelona. Es prácticamente lo que se ve desde esta ventana. Y puedes ver cómo está tomando fotos demasiado rápido. Esa mugre que se ve es de este vidrio, no es de la cámara. Y tiene esta característica con el dual pixel, que en la noche, digamos, toma mucho mejores fotos. De hecho, la gente de Samsung hace demos ahí comparándolo contra el iPhone directamente, y bueno, pues aparentemente toma mejores fotos este teléfono. Aquí están las fotos tomadas. Obviamente esto, bueno, pues finalmente estamos a través de un vidrio que está bastante, digamos, sucio el vidrio, pero bueno, ahí están unas cuantas fotos de muestra. Vamos a tomar un par de fotos ahora con algo de cerca. Y tenemos aquí, bueno, pues una bolsa de botanas, ¿no? Es lo que nos encontramos por acá, crujientes y apetitosos. Tiene muchos brillos. O sea, está, digamos, difícil de resolver. Por acá. Ahí está. Y bueno, vamos a ver cómo está la foto, cómo la resolvió. Pues bastante bien. Ahí puedes ver los 12 megapíxeles, pero con esto que es la tecnología dual pixel, ¿no? Es un poco, la explicación es un poquito técnica, pero es más o menos cómo funciona, digamos, el cuerpo humano. Tú ves con dos ojos y ves de forma más rápida, más amplia. Si te tapas tú nada más un ojo, pues te cuesta un poquito más de trabajo ver. Así funcionan
aparentemente muchas cámaras, y esta, que es el dual pixel, es como si, no exactamente igual, pero es como si usaras dos ojos, o lo que pasa cuando ves con tus dos ojos, que vas de forma natural y automática. Fecha de llegada a México y otros países, 18 de marzo. Precio, pues todavía no hay, pero es un teléfono de gama alta. El precio va a ser, pues, de los más superiores. Y porque la gente lo pidió, dice Samsung que regresa, regresa, regresa la capacidad de ponerle una tarjeta micro SD para que tengas más memoria. Aquí va el nano SIM, luego la micro SD. Y bueno, esto, pues, mucha gente se decepcionó con el S6 y con el Note 5, que no tenía esta capacidad. Ya lo regresa Samsung. Entonces, bueno, pues, a ver cómo le va. ¿Cómo estará la prueba de la caída? Yo creo que sí se va a romper, ¿no? Porque esto sí. Este piso es de madera. ¡Uy! ¡Ay! Como nuevo. Nada. Perfectamente bien. Ya, digo, está sucio. Estoy yo aquí y de repente digo, ¡ay, es que se ha roto! ¡Ah, caramba! Se cayó otra vez. Y está sin ningún problema. Ahora, aguanta una.